Bueno, pues hola a todos, soy Palomix y hoy os traigo un nuevo versus. Vengo con Patri, que es una amiga española, pero que viene de Roma, viene y va. Voy, vengo, hola chicos. Va a ser tres pruebas, como siempre. El reto, o sea, el reto no el castigo, yo creo que va a estar muy divertido, ya lo veréis al final del vídeo. A quien pierda, no sé a quién le tocará, pero yo quiero perder porque me gusta lo que va a pasar. Más que un castigo, es, no sé, una recompensa para frikis, porque no tiene otro nombre, ya lo veréis. Sí. Y así que nada, empieza versus 4. Bueno, pues la primera prueba va a ser algo así como el Pictionary, no sé si lo conocéis, pero es hacer dibujos y que el otro adivine pues lo que estoy dibujando. Vamos a usar una aplicación que, bueno, se pueden elegir animales, deportes, distintas temáticas. Vamos a usar deportes, entonces el que más adivine, más deportes adivine en cada turno, pues es el que ha ganado esta prueba. Y hay algunos que son muy fáciles, pero hay alguno un poco jodido, como que lo hemos visto antes, el squash, yo no sabía qué era. Me lo ha dicho antes y ya no me acuerdo, así que... Como así el tenis. Que sí, eso, como el tenis, pero con una raqueta muy rara. Y vamos a ir dibujándolo en esta pizarra, así que dibujaremos así para que lo veáis. Si luego veo que no se viene el vídeo, os pongo el nombre del deporte. Bueno, pues va a empezar a dibujar ella y yo voy a empezar a fallarlo todo, porque seguro que soy muy malo en esto. 3, 2, 1, ya. A ver... ¿Golf? Sí. ¡Ah! ¿Cómo era? No, vale, está bien. Vale. ¿Qué es eso? La pieza de un tren. No veo, no veo. Salto. Metros lisos. 100 metros salto. Triple salto. Sí. ¿Qué es? ¿Qué es? Salto. Salto arena. Salto pértiga. ¿Pértiga? No. Salto normal. Paso. Vale. Se acabó el tiempo. Mierda, pero no he hecho nada. ¿Cuántas has acertado? Tres. Tres. Golf. Triple salto y salto de altura. ¿Y eso, salto de altura? No. No, no has dicho salto de altura. No, has dicho que he acertado. Has dicho salto normal. ¿Pero eso valía? No. ¿Cuenta? Pues vaya mierda. Bueno, si quieres lo contamos. Pero el salto es en altura de toda la vida. ¿O no es el salto en altura? No, porque puede ser salto en longitud, como es el triple salto. Pero o sea, si puedes... saltas, estás en altura, ¿no? No. Bueno, he acertado dos, vale. Ahora mi turno. Ahora empezamos en 3, 2, 1... No sé si se ve bien. ¿Qué es eso? Vela. Sí. Karate, judo, boxeo. Judo. ¿Golf? No, mierda. ¿Qué es eso? Diana. Tiro con arco. Tiro con arco. Se acabó el tiempo. ¡No me jodas! ¡Qué mato! Arco y flecha. Arco y flecha, eso no es un deporte. ¡Eso no es un deporte! Por favor, ¿esto qué es? ¿Estos dibujos qué son? O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Arco y flecha eso? Por favor. Bueno, pues damos como ganadora de esta prueba a Patri, 3-2, porque lo del tiro con arco, arco y flecha lo he dado por válido, porque bueno, yo creo que es lo mismo. Luego la gano la siguiente prueba y ya está, no pasa nada. Bueno, pues ahora vamos a hacer la segunda prueba, que es... que es lo que sería como un... ¿Qué es? Que no sé si lo conocéis, pero es básicamente que usas un pañuelo, una bufanda en este caso... Me la pones en los ojos y tengo que adivinar qué es lo que me pones en las manos sin verlo. Vamos a usar tres objetos cada uno. Voy a empezar yo con los ojos vendados, porque la he elegido ella así. Y nada, vamos a ello. No sé, es que igual son un poco difíciles, ¿no? Bueno, no lo sé qué es, a ver. A ver. Bueno, creo que ya he cogido las tres cosas. Salgo en cámara, ¿no? Es que no veo nada. Sí, sí, está saliendo en cámara. Vale, y vamos a pasar a la primera. Pónmela en las manos. Esto es un limpiador de gafas. Sí. Joder, pero esto es muy fácil. Bueno, vale, sí. De puta madre, ya llevo una. ¿Y qué quieres que coja? No sé, lo que un sea. Un cuadro. Siguiente. ¿Esto qué es?
Ya no me lo rompas, ¿eh? Esto es un calendario. Sí. Joder, chaval, ¿y esto era difícil? Madre mía. Te va a pulir, ¿eh? Te vas a cagar con esta, ¿eh? ¿Qué es? ¡Ah! ¿Se abre? No. Entonces yo creo que es algo para decorar. ¿Es frágil? Sí. ¿Es plástico o es madera esto? Es madera. ¿Madera de verdad o madera esta de plástico? Madera de verdad. Es que esto que tiene aquí, que no sé qué será. Tiene aquí como porcelana o algo, ¿no? No, no es porcelana. ¿O plástico? No. ¿Cristal? Sí. No sé, creo que me voy a rendir, no sé qué es. Un pisapapel en 9 porque pesa poco. No. Venga, una pista te voy a dar. Tiempo, ¿vale? Buah, ya sé lo que es. Tanto meteorológico como... De lo de arena. ¿No? Sí, sí. ¿Y dónde está la arena? Ahí dentro. No suena a nada. Ya, pero es de arena silenciosa. ¿De arena silenciosa? Madre mía, ¿eh? De lo de arena. Bueno, pues ya tengo mis 3 objetos y a ver si se le da mejor que a mí. Aquí tengo el primero. Lo voy a enseñar un poquito. Luego digo lo que es, porque ahí no sale muy enfocado. Las mías quizás sean un poco más difíciles, pero como es tu casa, me he tomado la libertad de hacerlo más difícil. Esto es una caja y dentro hay... Puedes tocar y oler también, ¿eh? No sé si huele. Dentro hay... Yo creo que como lo huela vas a saber lo que es, yo creo. Ah, pueden ser pastillas. Más o menos, algo parecido. Tampoco hace falta que te las desinfles. ¡Ay, que no se abre! A lo mejor así. Por ahí no se abre tampoco. Ya las has abierto, sí. ¡Juanola! Sí, Juanola. Pastilla Juanola. Pasamos al siguiente. Este o lo adivina muy rápido o no lo adivina nunca. Joder. Pero bueno, ahí vamos. ¡Es el niño Jesús! Aquí está, que tiene el Belén puesto todavía. El niño Jesús. Vale, aquí tengo otro. A ver qué dices sobre esto. Esto es el cenicero de... La concha... Pero te voy a decir el lugar. ¡De tu madre! ¡La concha de tu madre! La concha de tu madre. Te voy a decir el lugar, a ver. Bueno, te voy a ir diciendo ciudades y me dices si eso no es, ¿vale? Pero lo pone aquí, porque no sé. ¡Ay, no lo pone dónde es! No, yo sé que es una concha y la has adivinado, pero... pero ya está. Es que creo que es de Mérida, pero no me acuerdo. No, vale. Pero una concha de Mérida no puede ser. Da igual. Una concha. Bueno, ahora estamos en el suelo porque nos toca la tercera prueba. Va a ser hacer flexiones en 30 segundos. Entonces, el que más flexiones se haga, lógicamente, la ha ganado. Así que vamos, a flexiones. Vamos allá. 3, 2, 1, ya. Una... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, baja corbotero, 10, 11, 12, es que pones el culo arriba, 13, 14, 15, 16, ahí sí, 17, 18, 19, 20, me vas a ganar, 21, 22, 23, 24, si no puedes para, 25, 26, ya está. 26. 3, 2, 1, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, sigue, 18, 19, 20, ¡tiempo! Me hace una paliza increíble de humillación. ¡Vamos! ¡Humillación! ¡He ganado! ¡Humillación total! Bueno, pues como ya sabéis, he perdido y de manera humillante, porque me ha ganado también con las flexiones. Estoy hecho una mierda. Ella por lo visto también, pero debe ser que yo estoy peor aún todavía. Las navidades que pasan factura. Y hablando de navidades, vamos a despedir la Navidad.
con el castigo, que bueno, a mí me da igual, a mí me hace hasta ilusión hacerlo. Y básicamente es que, bueno, aquí al lado tenemos un, no se ve, ahora lo enfocaré, tenemos un árbol de Navidad con sus espumiones, sus bolitas, sus estrellas, sus luces y todo, y como lo tiene que desmontar, pues aprovechamos ya y me va a vestir de árbol de Navidad, a ver cómo queda. Después de hacer este tremendo ridículo, si os ha gustado, que espero que sí, porque madre mía, qué ridículo, entre unas cosas y otras, darle a like, suscribiros, os dejo al canal de mi amiga en la descripción y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Adiós!